Buenas tardes a todos. ¿Se escucha y se ve bien ahí? Bueno, perfecto. Vamos a dar comienzo al Ateneo Central de Pediatría del día de la fecha, que se titula Abordaje de la urolitiasis en pediatría. Vamos a recordar las reglas de convivencia. Todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. Utilice el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias. Al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a sus consultas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube. Por esto recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales de los mismos. En primer lugar, vamos a hablar como la presentación de los pacientes. En lo que respecta al caso clínico número uno, se trata de una paciente femenina de 10 años, sin antecedentes perinatológicos de relevancia. Como antecedentes patológicos, había presentado una internación por mastoiditis a los 6 meses y múltiples infecciones urinarias y litiasis renal a repetición. Y como antecedentes familiares a destacar, el padre de la misma presentaba litiasis ureteral. Como antecedentes de enfermedad actual, presentó a los 6 años 2 infecciones urinarias sintomáticas. Se realizó en este contexto radiografía de abdomen que evidenció litiasis renal derecha, por lo que se interconsultó con servicio de urología y se programó litotricia extracorpórea por ondas de choque realizada en 2 oportunidades. Ante la evidencia de lito persistente en ecografía y radiografía, se solicitó tomografía abdominopelviana sin contraste, que informó múltiples litos en riñón derecho y litiasis en tránsito en la unión uretero-vesical derecha. Ante estos hallazgos, se programó litotricia percutánea con colocación de catéter doble J, que fue retirada el mismo año de la colocación, con buena respuesta. Intercurrió posteriormente con episodios de infección urinaria con rescate de Proteus en urocultivo, asumiéndose como causa de la litiasis, ya que el análisis de los litos reveló que estos eran de fosfato de amonio. Recibió a su vez profilaxis antibiótica con trimetoprima y sulfametoxazol. Se mantuvo en seguimiento con servicio de nefrología, realizándose como parte de la valoración centellograma renal, que evidenció menor captación en riñón derecho, 37% versus 63% en el riñón izquierdo, y presentando función renal siempre dentro de límites normales. A los 10 años de vida se realizó ecografía de control, que evidenció persistencia de litiasis en cáliz inferior, por lo que asociado a esta persistencia de infecciones urinarias, se indicó nueva litotricia ureteral endoscópica, en la que se extrajo un lito, quedando 2 de ellos no accesibles al procedimiento. Ante esto se decidió continuar con manejo conservador y eventual litotomía percutánea según apareciera o no sintomatología en la paciente. Se indicaron además pautas de dieta con adecuada ingesta hídrica, una dieta normoproteica y aporte de uroquina. Estas son algunas de las imágenes de la paciente. Radiografía de abdomen, ecografía renal, centellograma renal y la pielografía del último procedimiento. Con respecto al caso clínico número 2, se trata de una paciente femenina de 13 años, sin antecedentes perinatológicos de relevancia, con antecedente patológico único de litiasis renal recurrente secundaria al diagnóstico de cistinuria, sin antecedentes familiares de relevancia. Como antecedentes de enfermedad actual, es una paciente derivada de otra institución a los 2 años de edad por diagnóstico de litiasis vesical para estudio y resolución quirúrgica. A su ingreso se realizaron múltiples estudios, entre ellos urocultivo, el cual fue negativo, y estudios por imágenes, ecografía renal y tomografía abdominopelviana, que evidenciaron un lito en grupo caliciano inferior izquierdo, litiasis intravesical de gran tamaño y disminución de tamaño renal izquierdo. Y ante esto se realizó centellograma renal, que presentó menor captación renal izquierda, siendo un 20% de este último contra un 80% del riñón derecho. Se realizó litotricia vesical por punción suprapúbica. Fue valorada por servicio de metabolismo por presentar cistina en el análisis del material del lito extraído, arribándose al diagnóstico de cistinuria. Permaneció en seguimiento con servicios de nefrología y urología, realizándose estudios de control y habiendo requerido litotricia ureteral endoscópica en 4 oportunidades por persistencia de litos a nivel renal izquierdo. Presentó durante todo el seguimiento función renal dentro de límites normales, al igual que la paciente anterior. En agosto del corriente año se realizó el último procedimiento de litotricia en contexto de cólico renal con colocación de catéter doble J. Se realizó un nuevo centellograma renal de control que evidenció captación renal izquierda del 14% y derecha del 86%. Ante estos hallazgos y el antecedente de múltiples intervenciones previas con persistencia de episodios de litiasis recurrente, se decide de forma interdisciplinaria realizar nefrectomía laparoscópica, perdón, izquierda.
Estas son algunas de las imágenes de esta paciente. Vamos a dar lugar, en primer lugar, al servicio de nefrología infantil, cuya presentación va a estar a cargo de la doctora Blasque Juliana. Hola, buen día. ¿Se escucha bien? Sí, Juli, perfecto. Perfecto. Bueno, arrancamos. ¿Vos me vas pasando la filmina, Sí, Ceci? ¿O yo la las puedo voy. pasar yo? No. Yo las voy Ah, pasando. bueno. Dale, listo. La siguiente, entonces. Ahí está. Bueno, vamos a empezar entonces hablando un poquito como introducción de la litiasis renal. Ya como vamos a ir viendo, es una patología que tratamos en conjunto siempre con los urólogos, intentando, digamos, cada uno desde su visión llegar al diagnóstico y al eventual tratamiento. Con respecto a la introducción, entonces, la litiasis renal es la formación de cálculos en el parénquima renal o en el árbol urinario. La incidencia es baja en pediatría, en la última bibliografía alrededor del 10%, aunque claramente esto ha ido incrementándose mucho en las últimas décadas, muy relacionado a lo que serían las dietas habituales de los pacientes, ¿sí? Sobre todo con el alto consumo de sodio o con todo lo que serían procesados que tienen alta cantidad de sodio en el envase. Es más frecuente en sexo masculino en la primera década y en general ya llegando a la adolescencia es más frecuente en el sexo femenino. Y habitualmente siempre hay antecedentes familiares en más del 50% de los casos de los pacientes. Siguiente. Un poco para hablar de la etiología, más del 50% de las causas de la litiasis son alteraciones metabólicas, ¿sí? En realidad, en el gráfico del centro podemos ver las diferentes sales que pueden estar formando, digamos, los cálculos, ¿sí? Y lo que es importante saber un poquito en lo que sería en la etiopatogenia es que en la parte de la orina tenemos que tejer una balanza entre lo que son los factores protectores, que son los que uno tiene que intentar que estén elevados o en la valoración evaluar estos si están elevados en la orina, que son el citrato y el magnesio, que en general son como los inhibidores de la cristalización de estas sales, y evaluar que todas las otras sales, digamos, tanto el calcio, el fósforo, el ácido úrico, el oxalato y la cistina, que son, digamos, las sales que pedimos en la orina de 24 horas, no se encuentren, digamos, elevadas, porque justamente el aumento de estas sales en la orina llevan a una sobresaturación y al aumento, digamos, de la pérdida en la orina, que es lo que va a hacer, digamos, que posteriormente se formen, digamos, los litos, ¿no? Siguiente. Más allá de que el 50% son metabólicas, no todos los pacientes que a veces tienen una alteración metabólica van a formar un lito, ¿sí? Y por eso es muy importante saber que además existen factores predisponentes que van a aumentar la incidencia de que ese paciente, además de tener el factor metabólico, tenga esto, aumente la posibilidad de que pueda ser un lito, ¿sí? Entonces es muy importante y por eso es diferente a veces la incidencia de la litiasis en diferentes regiones, debido a que obviamente en aquellos lugares en donde la temperatura ambiental es mayor, hay mayor incidencia de litiasis. Como decíamos antes, es muy importante hacer la evaluación y la anamnesis del estilo de vida del paciente, ya que una dieta rica en sal, alta en proteínas, con baja ingesta de líquidos y vegetales y cítricos, en realidad aumenta también la incidencia de que esto suceda, ¿sí? La obesidad cada vez está también más relacionada, que aumenta la incidencia, digamos, de la litiasis, seguramente también relacionada justamente al tipo de dieta de estos pacientes, ¿sí? Y siempre hacer una anamnesis porque hay otros factores como la prematurez o el uso de diuréticos en la etapa neonatal o pacientes que tienen antecedentes de enfermedad intestinal o inmovilización prolongada pueden también aumentar el riesgo de producir litiasis. Siguiente. Obviamente que, digamos, no todas las causas son metabólicas, más allá de que la mayoría son y son en general las que más frecuentemente vemos. Dentro de las causas, las más importantes de las metabólicas, como para repasar, siempre es o el aumento de la excreción de calcio en orina o que haya un bajo citrato, que es uno de los protectores que decimos, o la sumatoria de esas son las más frecuentes, ¿sí? Dentro de lo que es las metabólicas. Y como otras causas, es importante también preguntar ingesta de medicamentos en los pacientes, o a veces acá vemos también frecuentemente pacientes con quimioterapia y oncológicos que también tienen mayor riesgo, ¿sí? Como los más frecuentes a preguntar dentro de los medicamentos, tenemos la vitamina D, la vitamina C, el aporte a veces excesivo del carbonato de calcio, esteroides,
topiramato, que lo vemos bastante frecuente con pacientes neurológicos que con este tipo de medicación nos derivan para presencia de hitos, como decíamos antes, quimioterapia, sulfonamidas o algunos laxantes, ¿sí? Lo otro fundamental y que vemos también muy frecuentemente son pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición, en germinal por gérmenes desdobladores de ureasa. Los más frecuentes es el Proteus, pero bueno, también digamos la Klebsiella, la Pseudomonas son otros de los más frecuentes que por infecciones recurrentes de estos gérmenes pueden también predisponer a la presencia de litiasis, ¿sí? Otras causas endocrinológicas, como puede ser el hiperparatiroidismo, desórdenes metabólicos del tipo de los heredados, ¿sí? Esto en general, el paciente tiene algunos otros síntomas, por supuesto, pero es importante siempre saber que hay otras cosas sistémicas que también pueden dar litiasis, como bueno, pusimos ahí algunos ejemplos, cistinurias, enfermedad de Edén, acidosis tubulares, hiperoxalurias primarias, nefrocalcinosis, entre otras, y en adultos, bueno, más frecuente la presencia de gota que también puede dar la presencia de litiasis. Siguiente. Con respecto a la forma de presentación, a diferencia por ahí del adulto, que la típica presentación en general es el cólico renal, sí, que es ese dolor lumbar de intensidad muy importante que puede acompañarse con náuseas, vómitos y a veces pueden tener hematuria micro o macroscópica. En pediatría la forma de presentación puede ser desde un hallazgo, en realidad por una ecografía que el paciente se hizo por algún otro tipo de síntoma o evaluación, hasta justamente el cólico renal. Y en el medio, en realidad, puede ser que sean derivados, sobre todo a la consulta de nefrología, por síntomas más inespecíficos, ¿sí? Hematuria siendo uno de los más frecuentes, en donde una vez en la hematuria microscópica, que se encontró a veces por hallazgo, por una orina que se envió por otro motivo, y uno empieza a estudiar la causa de eso, podemos llegar a esto. Como decíamos antes, el dolor abdominal, que puede ser de diferente intensidad, desde el importante del cólico como un dolor abdominal inespecífico, colaquiuria, disuria, esto que decíamos de antecedentes de infecciones urinarias recurrentes o infecciones urinarias o leucocituria estéril que uno va estudiando y se encuentra con estas cosas, orinas turbias que los pacientes relaten al pediatra que ven como que la orina está más, como si dijeran, como más lechosa o con algún tipo de sedimento y a veces lo derivan, a veces por orinas completas en donde llama la atención alguna observación que dice fosfato de calcio, oxalato de calcio. Son maneras a las cuales los pacientes llegan derivados a la consulta de nefrología y a partir de ahí es donde uno probablemente empieza a hacer un interrogatorio e intenta llegar al diagnóstico. Siguiente. Entonces, en el diagnóstico lo fundamental es, depende obviamente cómo sea derivado el paciente, empezar con esto que decíamos de los antecedentes, tanto personales, si uno está pensando por ahí en otro tipo de diagnóstico más sistémico, o los antecedentes familiares, ya que en más del 50% de los casos, cuando uno pregunta, hay algún familiar, ya sea el padre o el abuelo, que ya tiene el antecedente de la litiasis renal en la familia, ¿sí? Lo otro fundamental es, como decíamos, lo higiénico-dietético, sobre todo porque en pediatría los chicos no suelen hidratarse de manera correcta o suelen tener a veces dietas con alto consumo de procesados en donde obviamente la ingesta de sodio es muy elevada, ¿sí? O como decíamos anteriormente, esto de que sea derivado por infecciones recurrentes urinarias o a veces uno hacer interrogatorio porque a veces las familias no saben que puede estar relacionada el antecedente de las infecciones urinarias con la litiasis renal, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ir pidiendo después de la primera parte de toda la anamnesis que hacemos al paciente? Empezamos con la derivación de los estudios complementarios. Obviamente, dependiendo la primera impresión diagnóstica que uno tiene, a veces solicita o no el laboratorio en sangre, a veces para una primera evaluación solemos hacer un laboratorio completo, pero en general lo que más habitualmente solemos pedir es todo el estudio metabólico en orina, ¿sí? Que puede ser a través de una orina completa con índices, sobre todo en aquellos pacientes pequeños que por ahí no tienen todavía continencia de esfínteres o a veces en donde puede llegar a ser muy dificultosa la recolección de orina de 24 horas, o por ahí en los más grandes, o por ahí en los varones, que a veces es más simple hacer la recolección de la orina de 24 que en las nenas, solemos pedir la orina de 24 horas, radiografía del árbol urinario a veces, porque a veces si son muy pequeñas es difícil encontrar
la litiasis en la radiografía, o tiene que estar a veces muy canchero uno en poder observarla en la placa, porque por ahí hay mucho aire o materia fecal que cuesta, digamos, que uno pueda visibilizar eso. Y después tenemos los otros dos estudios que sí son los que siempre solemos solicitar, que es la ecografía renal o la tomografía abdominopelviana. La ecografía renal en general es como el diagnóstico, el estudio primario que solicitamos, pero recordar que a veces depende del tamaño del lito, uno va a poder ver o no en la ecografía, digamos, la piedrita, y si no, en general, para litos más pequeños, menores a veces a 3 milímetros, dicen la bibliografía, solemos usar la tomografía abdominopelviana, ¿sí? Y lo último que estamos empezando a utilizar ya hace varios años, desde que, bueno, el servicio de urología empezó con todas las otras técnicas en el tratamiento de los litos de mayor tamaño, es poder enviar un pedacito, digamos, del lito a estudiar, que a veces nos ayuda en aquellos pacientes que por ahí no tenemos un diagnóstico con los otros estudios, ¿sí? Siguiente. Entonces, esto por ahí es muy del especialista, pero es un poco para que vean, digamos, qué es lo que nosotros solemos pedir y qué evaluamos en los pacientes, ¿sí? Cuando estamos pensando en esto que charlábamos de las alteraciones metabólicas, ¿sí? Uno puede pedir, como decíamos, de dos formas, haciendo la recolección de todo un día de 24 horas de orina, y si no, a veces hacer la primera orina de la mañana, idealmente, que por ahí es la más concentrada y que tiene, digamos, un pH más específico, y puede ir pidiendo, digamos, esto que se llaman como los índices para poder hacer los cálculos de si estos pacientes pierden, digamos, algunas de las sales que contábamos al principio, o los protectores, cómo se encuentran en la orina, si están disminuidos o están normales, que también nos va a ser como un indicador para después qué tipo de tratamiento podemos aconsejarle a los pacientes, ¿sí? Como decíamos entonces, esto nos va a orientar, digamos, a si hay algún tipo de alteración metabólica o alguna predisposición aumentada que el paciente pueda formar un lito, ¿sí? Pero no siempre esto nos puede dar algún resultado, o sea que a veces nos pasa que siempre hay un porcentaje menor de pacientes en donde por ahí tenemos el diagnóstico de litiasis porque ya tenemos alguna alteración en algún estudio de imagen, pero cuando queremos saber la causa metabólica que lo predispone, hay un pequeño porcentaje en donde estos estudios igualmente son normales, ¿sí? Siguiente. Entonces, como decíamos antes, esto es para mostrar un poquito en general la radiografía de árbol urinario. La mayoría de las veces, si se pueden ver, es porque la mayoría de los litiasis siempre, una vez que se formaron, que se prenda o que se pegue el calcio de la litiasis es bastante frecuente, y entonces es muy común que la mayoría de los cálculos sean radioopacos y puedan verse, digamos, en la placa de árbol urinario. Pero bueno, en este caso se ven de un tamaño considerable y se logran visualizar, pero no es como lo más frecuente, digamos, ¿no? Siguiente. En la ecografía, sí es verdad que entre 3 y 5 milímetros, ya hemos visto acá que en general un ecografista, digamos, que está canchero en hacer ecografías renales, logran informarnos, ¿sí? Es algo bastante característico, más allá de que suele verse, digamos, como vemos ahí, más blanquecina, digamos, en la ecografía, que siempre lo describen como que además existe algo o un artefacto que se llama sombra acústica posterior, que es como bastante característico y en lo cual uno puede inferir que eso en realidad es una litiasis tanto en el árbol urinario como en el parénquima, digamos. Podemos verlo en cualquiera de los segmentos, ¿sí? Ya menores de 3 milímetros, en general es más difícil que uno pueda verlo a través de este estudio y entonces es cuando solicitamos la tomografía, ¿sí? Siguiente. En la tomografía, esto justo es una de las tomografías de una de las pacientes presentadas. Obviamente, no todos los tamaños de los litos son así, ¿sí? En general, los pacientes, como en el caso de la que se presentó, que tiene una cistinuria, o aquellos que son en general por los gérmenes desdobladores de urea e infecciones urinarias recurrentes, el tamaño de los litos suelen ser grandes, suelen ser de esta forma tipo coraliforme, ¿sí? Y entonces en general también eso nos orienta a veces a pensar, digamos, en el diagnóstico etiológico de la litiasis, ¿sí? Siguiente.
Como decíamos hace un tiempo, más allá de que la muestra se deriva a otro laboratorio, nos ha ayudado mucho cuando uno puede hacer la recolección del lito, del momento de la litotricia, y poder mandar a analizarlo, ¿sí? Porque como decíamos anteriormente, no todos los estudios de las orinas de 24 horas dan patológicos y a veces a uno le queda la duda, más allá de que piensa el diagnóstico por el relato clínico, esta es como la manera de poder certificar qué es lo que está, digamos, qué sal es la que está predominando en el lito y uno qué es lo que puede estar pensando que le haya pasado a ese paciente, ¿sí? Como vemos en este caso, el oxalato de calcio y el fosfato de calcio en general es lo que está predominando, sí, pero a veces, como decíamos anteriormente, podemos chequear también esto del fosfato amónico magnésico, que es muy característico de las infecciones por los gérmenes desdobladores de urea, y a veces, si no, por el resto de las sales que decíamos que puede, digamos, predisponer a esto, ¿sí? Siguiente. Con respecto al tratamiento, entonces, como reforzábamos, el tratamiento tiene como si dijéramos dos patitas, lo que sería el tratamiento conservador, que en general está más a cargo del nefrólogo, y después el tratamiento quirúrgico para los litos de mayor tamaño que van a explorar después los chicos de urología que están en base a ellos, ¿sí? Con respecto a lo que es el tratamiento, en general es como que hay tres patitas, que es como el ABC que le decimos a todos los pacientes, por lo menos el primer día que llegan al consultorio, que no falla para ningún tipo, digamos, de delito, y después, dependiendo a veces si uno llega a alguna etiología, puede llegar a sumar algún tratamiento más, ¿sí? Pero como decíamos anteriormente, el ABC del tratamiento de la litiasis son las medidas generales en donde uno insiste con la hidratación del paciente e insiste que idealmente esa hidratación sea continua durante todo el día, porque uno lo que quiere es que la diuresis, digamos, esté más o menos similar en todo el día, o digamos, por lo menos en la mayor cantidad de horas del día, para que esté todo el tiempo, digamos, circulando la orina y que no haya una éstasis urinaria, ¿sí? Lo otro que decíamos es la dieta baja en sodio. Intentamos enseñarles, digamos, a los pacientes a que aprendan a mirar un poco la información nutricional que está en general en los alimentos, porque la mayoría de los alimentos el sodio sí está expresado cuánto trae, como para que vean la diferencia o la cantidad sin darse cuenta del sodio que consumen los chicos en el día, ¿sí? Lo otro es que vamos a ir viendo que el control del pH, dependiendo de la patología, a veces son más estrictos o solo con el control de la orina completa podemos verlo, ya que a veces a pHs alcalinos de orina, la mayoría de las sales no son, digamos, están más solubles y tienen menor riesgo, digamos, de cristalizar y provocar después la formación del lito, ¿sí? Evitar, como siempre decíamos, saunas o lugares en donde uno pueda transpirar más y no tiene una correcta hidratación, porque todo eso predispone. Realizar el ejercicio extremo, a lo sumo, obviamente, de paciente deportista o de alto rendimiento con una hidratación adecuada, ¿sí? Evitar los laxantes, intentar mantener el peso, por lo que decíamos de la relación de la obesidad, que cada vez está más relacionada con la litiasis, ¿sí? Y como decíamos antes, esto de que intentar que no sea solo que tomo todo durante la mañana, pero después durante el resto de la tarde no hago nada, sino que intentar que la ingesta sea media similar durante todo el día, ¿sí? Esto es lo que se recomienda de las bebidas de preferencia en las últimas guías, más allá de que obviamente el tema del café está por ahí más destinado a los pacientes más adultos, obviamente que en general en pediatría no solemos recomendar esto, ¿sí? Y lo otro que es el ABC es, como decíamos, el uso del citrato de potasio, que en general, como decíamos antes, el citrato es uno de los inhibidores de la cristalización y favorecería a tratar de que haya menor riesgo de que se pueda cristalizar la sal, que el paciente pierda y formar, digamos, la litiasis, ¿sí? Siguiente. Ahora, como decíamos antes, si logramos, digamos, llegar a algún diagnóstico etiológico de la alteración metabólica, a veces, dependiendo cuál es la alteración metabólica, además de este ABC, uno puede, digamos, sumar algún tipo de tratamiento, ¿sí? Con respecto a la hipercalciuria, que como decíamos es casi más del 60% de las alteraciones metabólicas que tienen estos pacientes, además de reforzar todo esto que dijimos anteriormente y sobre todo la dieta baja en sodio, a veces solo con esa patita logramos que el paciente reduzca la hipercalciuria que tiene, ¿sí? Pero en pacientes que tienen hipercalciurias severas, a veces puede ser también necesario el uso de diuréticos, ¿sí? Como las tiazidas, que también ayudan a disminuir la excreción de calcio.
En general en pediatría o en los pacientes más chiquititos es raro que en general uno indique tiacidas, salvo que realmente le venga trayendo complicaciones al paciente debido obviamente a los otros efectos adversos que pueden tener y que uno tiene que hacer a veces controles de laboratorios para eso, ¿no? Con respecto a la hiperuricosuria, en general lo otro que puede hacerse si el paciente además de perder ácido úrico por orina puede llegar a tener la presencia de hiperuricemia en sangre, a veces el allopurinol es también una opción, ¿sí? Además de recomendar la dieta pobre en purinas y como siempre decíamos, mantener las orinas, digamos, en pHs alcalinos, ¿sí? Las hiperoxalurias en general no hay mucho como tratamiento, sí en general recordamos a los pacientes cuáles son los alimentos que son ricos en oxalatos e intentamos ya sea a través de una derivación de nutricionista o por lo menos recomendar el ABC básico cuáles son los alimentos que tienen alto contenido de esto para tratar de que el paciente los evite, ¿sí? Y con respecto a la cistinuria, en realidad lo que está más descrito es la alcalinización de la orina, como decíamos, mantener el pH durante casi el mayor tiempo posible, entonces uno tiene que tratar de dividir lo que sería el aporte del citrato, del potasio, en varios momentos del día para que ese paciente trate de mantener un pH cercano a 7,5 o 8 durante el mayor tiempo posible, ¿sí? Y después hay otras drogas, en realidad, que están como puestas, pero que tienen muchos efectos adversos y que en general en pediatría no solemos recomendar tanto. Siguiente. Esto entonces es más que nada un repaso de lo que estábamos diciendo y recordemos que hay pacientes que por ahí tienen el debut de un cólico renal o de un hallazgo de una litiasis y nunca les pasa más nada y haciendo la dieta andan bien, pero tenemos otro tipo de pacientes más complejos en donde la presencia de las litiasis van siendo recurrentes, en donde los motivos de consulta a la guardia por el cólico renal o por la macrohematuria o porque a veces han tenido la mala suerte de algún enclavamiento de litro en la vía urinaria y presentan alguna insuficiencia renal obstructiva, puede ser también un motivo y que a veces, como decíamos, acá está como el resumen de todas las indicaciones y las otras drogas, las últimas que figuran en cistinuria, son las que decíamos que están como en estudio, pero tienen muchos efectos adversos y en general en pediatría, o por lo menos nosotros acá no solemos indicarlas habitualmente, ¿sí? Entonces, bueno, después vemos las preguntas que queden. Esto fue como un repaso de la primera parte del manejo conservador desde nefrología. Muchísimas gracias a la doctora Blázquez por su presentación. Vamos a dar lugar al servicio de cirugía y urología infantil. La presentación va a estar a cargo del doctor Roberto Bagni y el doctor Diego Gallegos. Hola, buenas tardes. Bueno, continuando la línea, después de lo que explicó la doctora Blázquez, bueno, nosotros participamos desde el diagnóstico de los pacientes, inclusive desde la sospecha diagnóstica, y ahora vamos a hablar un poquito del qué hacer en el tratamiento agudo. Parte del qué hacer depende de la severidad del dolor, si el paciente presenta una infección urinaria, si presenta o no algún grado de obstrucción urinaria, y también del tamaño del cálculo. Está establecido, pensamos que cálculos menores a 4 milímetros se pueden eliminar de forma espontánea, casi por pensar, por decirlo el 100%, entre 4 y 8 milímetros el 50%, y mayores de 8 milímetros es menor el porcentaje al 50%. Se piensa que en pediatría, inclusive hasta cálculos de 10 hasta 15 milímetros, se podrían llegar a eliminar de forma espontánea. Entonces, mucho depende de este tratamiento agudo, el tamaño del cálculo, y dentro del manejo inicial, nuestro principal objetivo es manejar el dolor, que eso lo podemos hacer con algún analgésico, inclusive se puede manejar con opioides. Este manejo inicial puede hacerse de forma ambulatoria, y si no cede el dolor, bueno, pensamos en internar al paciente. Y es más o menos para lo mismo, para el tratamiento analgésico y para ayudarles con un poco de espasmolíticos o antiespasmódicos, que pueden ser sertral, buscapina, oxibutinina, y bueno, en adultos se utiliza tamsulosina y otros antiespasmódicos vesicales. Mucho de la hidratación, en algunos papers hablan de mayor hidratación, ayuda a que se movilice el cálculo, en otros hablan de limitar un poquito la hidratación.
Pero bueno, todos los pacientes que a pesar del tratamiento inicial no tienen buen manejo del dolor, los internamos. Y como Juli lo dijo, siguiente, como Juli lo dijo, es importante estudiar a todos los pacientes, es decir, hacer una buena ecografía, hacer una radiografía de árbol urinario y sobre todo una tomografía, ya que ante la sospecha de un cálculo hay que pensar que hay otros cálculos del otro lado o en algún otra parte del tracto urinario. Entonces, ¿cuándo intervenimos? Cuando el dolor es severo, con mala respuesta al tratamiento, cuando tenemos sospecha o tenemos evidencia de algún grado de obstrucción urinaria, que esto lo podemos ver en ecografía o en la tomografía, cuando tenemos antecedentes de insuficiencia renal o cuando el paciente ha comenzado a elevar la urea y la creatinina o cuando este paciente tiene litiasis en un riñón único. Siguiente. Entonces, nuestro objetivo terapéutico en el estado agudo es desobstruir, como ya les había dicho, para ayudarlo a la desobstrucción del tracto urinario. Principalmente nos ayudamos con colocación de un catéter doble J y en caso de que no se pueda colocar un doble J o que haya mucha dilatación, podríamos pensar en colocar una nefrostomía. Después del segundo objetivo en el tratamiento agudo es el tratamiento de la infección urinaria. Y en un segundo tiempo, inclusive de forma programada, se puede programar hacer una fragmentación de la litiasis y extraer estos fragmentos o extraer el cálculo, dependiendo su ubicación. ¿Pasa? Entonces, para esta fragmentación y extracción del cálculo, tenemos varias alternativas terapéuticas. Tenemos una litotricia extracorpórea con ondas de choque, en la cual, como se ve en la imagen, se utiliza una máquina que lo que genera son vibraciones que se transmiten por los tejidos blandos y que golpean el lito o el cálculo y hacen que éste se fragmente. Después tenemos una litotricia ureteral endoscópica, que es entrar por cistoscopía, entrar al meato ureteral y a través del uréter navegar y se puede llegar hasta la pelvis renal y hasta los cálices renales. Esta es muy buena cuando tenemos sobre todo cálculos en cálices superiores, en pelvis renal o dentro del uréter. Y la litotricia percutánea, que es hacer un acceso percutáneo, como su nombre lo dice, para tratar de ingresar directamente a los cálices renales a través de una herida lumbar. Siguiente. Cada una tiene sus indicaciones. Como les decía, la litotricia extracorpórea lo que genera son ondas de choque vibratorio y esta se dice que tiene un éxito entre el 73 y 92%, 92% en litos menores de 10 milímetros, 68% en litos entre 10 y 20 milímetros y 50% en litos de más de 2 centímetros. Mejores resultados, se habla que tiene en los litos que están en los cálices superiores y esta presenta complicaciones como son, puede presentar obstrucciones ureterales, cólicos renales después de la litotricia y por la vibración que se genera puede generar hematomas perirrenales, intrarrenales o subcapsulares. Estos pacientes muchas veces, en contexto de una complicación que es un cólico renal o una obstrucción ureteral, requieren colocar que les coloquemos un catéter. Después tenemos la litotricia ureteral endoscópica. ¿Pasa? Bien. Que es una primera línea, como les decía, para los litos ubicados dentro del uréter. Tiene un éxito entre el 88 y 91% y una de sus principales complicaciones es la lesión que se puede producir al abordar la vía urinaria. Esta lesión evitamos colocando catéteres doble J. Continúa. Y la última es el abordaje percutáneo o litotricia percutánea, que es en la imagen a través de un acceso a nivel de una herida en la región lumbar. Uno ingresa con una cámara que se llama nefroscopio hasta los cálices renales y desde ahí se puede fragmentar los litos. Tiene un éxito entre el 70 y 90% y depende mucho de la experiencia del operador, de la composición del lito, la localización de la litiasis y mucho también depende de la anatomía intrarrenal que tiene el paciente. Gracias.
Bueno, muchas gracias al doctor Gallegos por su presentación. Vamos a abrir el espacio a preguntas o comentarios que pueden realizarlas utilizando el chat. El doctor Bagni va a hacer un comentario. No, como para hacer un resumen de lo que mostró muy Perfecto. bien Diego, como manejo agudo en la guardia de los pacientes con litiasis urinaria, digamos, primero analgésicos menores, opiáceos, y si con eso no funciona, ponemos un doble J. Eso es el manejo de guardia. Hay cierta variabilidad, depende del paciente, digamos, qué grado de dolor tiene, si es el primer episodio o no, si lo tolera o no tolera, situaciones especiales, como dijo Diego, si es un paciente monorreno, uno es mucho más propenso a proponer hacer un tratamiento antes. Y después, dentro de las opciones terapéuticas, depende mucho del tamaño del lito, pero digamos, siempre es como está la competencia entre la litotricia extracorpórea y la litotricia uretral endoscópica. La extracorpórea es cero invasiva, se hace apoyando el aparato a través de la piel. Lo que pasa es que en pediatría hay que hacerlo con anestesia, entonces eso nos resta poca invasividad, digamos. Si uno tiene que hacer eso con anestesia general, ya la ventaja de lo poco invasivo se pierde un poco. Entonces la verdad es que hoy hacemos mucho más ureteroscopía flexible, que es mucho más certero en el sentido de que uno entra con una cámara, está dentro del riñón, se para frente a la piedra y con un láser la fragmenta. Y después, bueno, cuando la piedra es grande, por lo menos mayor a 2 centímetros, ya se propone hacer litotricia percutánea, que es más invasivo que las otras opciones. Ahí Perfecto, están doctor, haciendo muchas preguntas por el gracias. chat. Sí. Sí, hay una pregunta del doctor Alonso para la doctora Blázquez de cómo se realiza la valoración bioquímica en niños con problemas neurológicos que no controlan esfínteres y tienen baja masa muscular por compromiso neuromuscular y por lo tanto baja creatininuria. Es uno de los grandes problemas en realidad, porque justamente a veces sucede que cuando estos pacientes están desnutridos y la creatininuria es muy baja, cuando uno hace los índices no coinciden con el paciente, ¿sí? Pero a veces si estamos, digamos, convencidos del diagnóstico, las pautas higiénico-dietéticas y la hidratación las recomendamos. En algunos lugares donde uno lee en la literatura, a veces recomiendan hacer la recolección de orina de 24 horas, pero a través, digamos, de la recolección, a través de una sonda, digamos, vesical y hacer la recolección de esa manera. La verdad que como no deja de ser algo invasivo, no solemos hacerlo acá en el servicio y si hacemos el control estricto, clínico y sobre todo damos las pautas higiénico-dietéticas al paciente. Perfecto, gracias a la doctora Blázquez. Hay una pregunta del doctor Julián Llera de cómo es el seguimiento a largo plazo luego de la litotricia. Desde el punto de vista nuestro urológico, hacemos imágenes y si después de la litotricia no tiene más restos de litiásicos, hacemos inicialmente una ecografía a los 6 meses y después una vez por año por la eventualidad de que aparezca una litiasis nueva, que tienden a ser bastante recurrentes. O sea que hay que tener siempre presente eso con la patología litiásica. No sé si Juliana, vos querés comentar desde lo clínico. No, en general hacemos el seguimiento en conjunto, como decís vos, con las imágenes y después hacemos, obviamente, el control de las orinas de 24 horas, un poco para chequear si las pautas higiénico-dietéticas que uno recomienda, digamos, el paciente las cumple, para tratar de hacer algo más preventivo si es que tuvo tanto éxito la litotricia para intentar que no vuelva a recurrir, ¿no? Perfecto. Hay otra pregunta del doctor Hugo Macarone, que refiere si la incidencia es del 10%, los pediatras tendríamos que ver muchos pacientes con litiasis, que creo no es el caso. Si hay que reducir el sodio, ¿por qué no dar agua de red en lugar de agua mineral? Creo que Primero con coincido respecto 100% con el a... sodio, ¿eh? Perdón, nada, te decía, Juliana. No, no, que digo que me parece que a veces es verdad esto de que parece que la incidencia es mayor y no se ven, pero la verdad que por ahí los que estamos, digamos, acostumbrados a ver acá en el hospital, realmente el número de pacientes en pediatría con litiasis renal es muy alto. Yo no sé si coincidís vos, Roberto, porque por ahí a vos te llegan solo por ahí los que tienen litiasis más grande, pero la verdad que en el servicio hay un número de pacientes muy elevado de pacientes con litiasis y que, como dice la literatura, ha ido incrementándose con esto de los cambios dietéticos en los pacientes. Nosotros operamos entre 7 y 10 pacientes por mes con patología litiásica, que es un montón.
Pero bueno, yo soy el que me encargo de la litiasis, tengo el sesgo de selección. Por ahí 10% es mucho, pero se ve y se ve bastante y se ve cada día un poco más. Sí, insisto que el 10% eso hay que ver, depende cómo lo toman, de las consultas de la guardia, de los pacientes que terminan operados o no, depende el pool de pacientes de donde lo tomen. Bien, y hay otra pregunta del doctor Guillermo Alonso para el servicio de urología. Pregunta si es útil la inmersión del paciente en agua tibia para alivio del dolor. Bueno, eso, digamos, de las cosas que hacemos para manejo del dolor, es una de las cosas como las que nombró Diego. Hidratar o no hidratar. Uno si toma más líquido, aumenta la presión en la vía urinaria y eso podría generar mayor eliminación, en teoría, pero genera más dolor. El cólico se produce no porque la piedra raspe, sino porque la piedra tapa, o sea, hay una obstrucción en la vía urinaria. Entonces, si tomas más líquido, se distiende más, duele más. La buscapina o los relajantes musculares relajarían el músculo del uréter, entonces dolería un poco menos, pero le resta fuerza al uréter para que empuje la piedra. Y el baño tibio generaría una relajación que calmaría el dolor. No sé exactamente el mecanismo del agua tibia, pero se asume que produciría una relajación y eso calmaría el dolor. No sé, no leí nada científico con evidencia como para que lo avale, pero todo es válido cuando está con dolor, sobre todo porque es algo que no cuesta nada hacerlo. Bien, y vuelvo sobre la pregunta del doctor Macarone de si es o no una indicación el tema del agua de red en lugar del agua mineral, teniendo en cuenta la reducción del sodio. Yo lo dejo a Juliana que es su Sí, área. en general recomendamos agua baja en sodio, salvo que sea mineral, que están las aguas, digamos, bajas en sodio también, o agua de red o agua de mesa, que también en general tiene menor cantidad de sodio que el agua mineral. Cualquiera de esas puede ser una opción para que el paciente se hidrate. De agua corriente segura y también está la opción de tomar limonada. No sé si están escuchando ahí, que está acá también la doctora Gessi Sí, haciendo se algún escucha. comentario. ¿Se escucha? Perfecto. Por ejemplo, el limón tiene muchísimo citrato y bueno, yo le recomiendo a los pacientes generalmente que utilicen el agua de red, pues pueden comprar el agua baja en sodio. El agua de red tiene que ser bueno, segura, digamos, ¿no? No tiene que estar contaminada con otras napas y da muy buen resultado la limonada porque tiene citrato y bueno, y aporta agua. Así que porque hoy en día realmente y siempre fueron muy caros los medicamentos para el tratamiento de la litiasis. Y después hay otras frutas que, bueno, en Brasil se recomienda mucho la ingesta de frutas. Y acá tenemos, por ejemplo, en verano mucho ananá o piña, que tiene también mucho citrato, y las uvas. O sea, hay que tratar de recomendar frutas principalmente y bueno, y hidratación en el día a día, ¿no? Porque a veces vemos que traen orinas de 2 litros y juntaron 2 litros porque tenían que hacerse el análisis, pero en el día a día toman 700 mililitros. Así que bueno, son todos detalles. Insisto que es una patología muy recidivante. Nosotros vemos los mismos pacientes una y otra vez que vuelven a aparecer con litiasis, los que tienen predisposición, ¿no? Y si uno hace la dieta adecuada, la probabilidad de recidiva de litiasis disminuye a la mitad. Dieta y líquidos, ¿no? Bien, perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta o algún comentario? Bueno, aparentemente no hay más dudas ni comentarios. Muchísimas gracias a... Ah, perdón, ahí hay una pregunta del doctor Alonso. En el caso que presentaron con antecedente familiar, ¿en qué quedó? Bueno, en ese caso, digamos, son piedras muy pequeñas. No sé si se acuerdan la foto. Son cálices muy inferiores, muy internos. O sea que la probabilidad
de que esa piedra migre y genere un cólico es muy baja. Y como se vio muy bien en la foto, el uretroscopio llega hasta un lugar, o sea, la curvatura que tiene no es total, entonces hay lugares donde no se puede llegar. Pero uno sabe que esa piedra de ahí no se va a salir, entonces el tratamiento es una cirugía percutánea, pero son piedras muy chicas que no van a generar un cólico, uno puede hacer un control, control estricto, con seguimiento, y si la piedra no se agranda y no genera infecciones, uno puede... esperar y ver la eventualidad de que esa piedra se elimine sola lentamente en el paso del tiempo, o que siga ahí y que no traiga ningún problema. Pero bueno, esa patología, esa paciente ya tuvo más de un episodio, así que ahora está en control. Y en relación a esta misma paciente, pregunta el doctor Julián Llera si cuando hay antecedentes hay que hacer algún tipo de pesquisa. En pediatría se lo hacemos a todos la pesquisa, el análisis metabólico se hace a todos. Y bueno, nada, hay que ver otros antecedentes, que no tenga alguna otra cosa. En algunos pacientes puntuales, por ahí hay que pensar, como tuvimos un caso hace poco de adenomas de paratiroides que puedan generar, eso sea la causa de la litiasis o el diagnóstico del tumor, que ya nos pasó más de una vez a partir de la litiasis. Pero bueno, eso son parte de las cosas que surgen con la evaluación metabólica de los pacientes. Y el doctor Alonso, también sobre, perdón, el doctor Julián Llera, en función de la pregunta de recién de la pesquisa, menciona si en el control pediátrico uno debería hacer algún tipo de pesquisa en estos pacientes con antecedentes. Imagino que si uno tiene en el relato antecedentes familiares de litiasis, explicar a la familia que esto hay mucho antecedente familiar, puede ser que su hijo lo tenga, y más que nada hablar de hábitos. Creo que no hay mucho más para hacer y bueno, estar atento, digamos, sabiendo que el paciente lo puede presentar, pero me parece que más que hábitos y reforzar qué es lo que tiene que hacer, más que eso no. Prevención. Menciona el doctor Alonso si es necesario el pedido de orina completa en forma periódica. No creo que suela hacerse eso en pediatría y me parece que no cambiaría la historia. Me parece que lo más importante es hablar de la posibilidad y de los hábitos, porque a veces con esos cambios puede ser que el paciente, teniendo los antecedentes, no vaya a hacer la litiasis tampoco. Bien. Me adelanté a la pregunta que hizo Guillermo sobre si hay que hacer alguna evaluación genética porque los padres tuvieron. La patología litiásica en población adulta sí es muy alta y muy prevalente, digamos, salvo casos puntuales o muy groseros o con litiasis muy recidivante, se asume como parte de los hábitos generales de la familia. No hacemos algún análisis más completo, partiendo de la base que se hizo el análisis metabólico como para descartar algún tipo de patología. Perfecto. ¿Queda alguna pregunta o algún comentario? No sé si estaba apuntada la pregunta por ahí a las otras causas genéticas que habíamos hablado, ¿sí? Por ahí, cuando vemos pacientes con hiperoxalurias o estamos en la sospecha de alguna tubulopatía que también tenga mayor predisposición a litiasis o la misma cistinuria, puede ser que uno ahí amerite la evaluación del estudio genético para confirmar, ¿sí? Pero bueno, solo en los casos, en esos pacientes que estamos pensando alguna metabolopatía heredada. Me parece que en esos casos sí amerita una evaluación más importante. Que no fue el caso de esta paciente, ¿no? De esta no. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias al doctor Bagni, al doctor Gallegos y a la doctora Blázquez por su participación y sus presentaciones, y muchísimas gracias a todos por conectarse. Nos encontramos nuevamente el próximo martes. Gracias. Gracias a ustedes y saludos a todos. Saludos a todos.